Ante la pregunta de si no existe una visión demasiado estereotipada de lo que es el voluntariado, yo diría que sí. Los medios de comunicación intentan simplificar en su mensaje demasiado las cosas y además intentan seducir y presentar cualquier actividad como atractiva, gratificante, divertida. Y sin duda el voluntariado tiene una capacidad de realizar a quien participa en sus actividades profundamente, pero también tiene ingredientes que son difíciles, desagradables, que reclaman un compromiso que a veces no tiene resultados o que no es comprendido. Es fácil acercarse a una persona en sus dificultades, es más difícil analizar las causas que le han llevado a ellas y por lo tanto yo creo que habría que tener una visión del voluntariado más amplia en la que aparezcan los ingredientes del estereotipo, pero también aparezcan estos otros elementos que pueden permitir un voluntariado más comprometido, más sólido, más constante y más transformador. Yo creo que las personas que llegan al voluntariado llegan desde muchas realidades diferentes y con motivaciones muy variadas. A veces ha sido el análisis de la realidad el que anima a hacer algo, otras veces ha sido quedar impactado por un suceso, un acontecimiento, una tragedia. En muchas ocasiones ocurre que toca a tu familia o a alguna persona querida una dificultad que te anima a comprometerte en la transformación del problema de tu ser querido. Es decir, que la gente se acerca al voluntariado por motivos muy variados, pero lo que tendríamos que lograr es que las entidades que protagonizan el voluntariado y que se nutren de voluntarios mayoritariamente fueran capaces de proporcionar alimento a sus voluntarios en planos distintos. Por una parte, en el plano afectivo, desarrollando una sensibilidad cada vez mayor ante el dolor, la injusticia, la pobreza o la ausencia de derechos. Personas sensibles en lugar de insensibles. En segundo lugar, además del corazón, habría que desarrollar la capacidad del cerebro, el pensamiento, la crítica. ¿Para qué? Por una parte, para buscar las causas que explican los problemas actuales y segundo, para buscar soluciones viables, realistas, posibles. Y al mismo tiempo, habría que educar a través de la acción, porque muchas veces, haciendo cosas, nos vamos convenciendo de que somos capaces, descubrimos estrategias que al principio no habríamos pensado que eran las más adecuadas, detectamos fallos que pueden ser cambiados y, por lo tanto, hace falta unir lo afectivo, lo racional, la acción, el trabajo individual, el trabajo de grupo, y una buena organización es aquella que alimenta todas esas dimensiones para producir al final un voluntario que es racional, pero que también es comprometido éticamente, que tiene una perspectiva de sensibilidad y al mismo tiempo una visión a largo plazo. Y quizás lo que nos falta es esa formación integral. Los que ya la traigan, mejor que mejor, pero que las personas que pasan por nosotros, a través de nuestras organizaciones, puedan crecer en todas estas dimensiones.